me siento muy orgulloso de ser de esta tierra que ustedes hoy están haciendo este programa. Administrador de profesión, ganadero de ovinos, por pasión. Yo digo que yo tengo el corazón de tierra. Amor que le tiene al campo, a los árboles, a los animales y, claro, a su finca. Siempre he sido inquieto en las cosas del campo, ¿sí? Y yo me acuerdo en la finca de mi papá, que mantenía 50, 60 animales, ovejos, y cada vez que íbamos nos mataban uno, y de una manera muy artesana de tener animales, porque los tenían sueltos y iban a la palma y comían y volvían por la noche. Y empecé a mirar cómo lo podíamos manejar ya estabulados. Y aunque no fue fácil, tampoco imposible. Y poco a poco, gracias a los conocimientos adquiridos durante aquella infancia que él mismo menciona, y a otros nuevos, gracias a las capacitaciones que ha recibido, hoy en día goza de un proyecto de ovinocultura exitoso. Y ya los últimos 10 años he estado dedicado a la finca, a trabajar en el campo, y he podido hacer cultivos de palma, y actualmente pues estoy con el proyecto Los Ovinos hace más o menos unos 6 años, donde empecé con ovejas criollas, y a medida que he ido aprendiendo, he ido mejorando esa calidad de las ovejas para tener un plantel de hembras de muy buena calidad. La ovinocultura ha ganado un importante terreno en el país durante los últimos años. Esta actividad ancestral se ha convertido en sinónimo de rentabilidad y eficiencia gracias al proceso de formación y enfoque empresarial que están impulsando los productores y asociaciones nacionales. Etapas de producción ovina. La ovinocultura consiste en el cuidado y la reproducción de la oveja doméstica y es una subcategoría de la cría de animales. La cría de ovejas se centra principalmente en la cría de corderos para obtener la carne. Para esto es necesario desarrollar algunas actividades y eventos de cuidado que de seguro traerán como consecuencia un proyecto exitoso y muy productivo. Pues precisamente son tres las etapas que se realizan en corderos Torcoroma y es don Samuel quien nos explica cómo se desarrollan. Cría de corderos. La cría de ovejas consiste en el cuidado y la reproducción de la oveja. Aquí es donde todo comienza, donde el cordero y su madre pasan el tiempo de iniciación en la producción. En este salón donde estamos es un salón que se llama maternidad. Son 12 jaulas parideras donde se trae a la hembra recién parida y se mantiene durante 10 días con la mamá. Esto con el objeto de que primero mame, tome calostros, que es lo más importante, es lo primero que se debe hacer cuando nace un cordero, es ponerlo a comer calostros, porque ellos nacen sin ninguna defensa, y al tomar los calostros de la oveja le transfiere todos los defensas que tiene la madre. Y entonces, al tenerlos aquí 10 días, esos 10 días le va a permitir estar interactuando con la madre, conocimiento de la madre, obligándola en ese cubículo a que la mamá le dé leche. A la mamá se le da muy buen concentrado porque ellos todavía no tienen estómago, los rumiantes. El ovejo es un rumiante y nacen sin estómago y necesitan un proceso para que se establezcan los estómagos para poder digerir los animales. Entonces, en esos 10 días logramos aquí que el animalito esté con la madre y mejore su capacidad de comer. Entonces, estas jaulas, sí. ¿Sí? Ahí está la mamá con su cordero. Una vez se cumplen los 10 días, vamos a un proceso adicional donde ya lo vamos metiendo en una cosa o un cubículo mucho más grande, sí.
que le permite ya empezar a interactuar con nosotros corderos, ¿no? Ya ellos están más grandes, ya se defienden de que las otras mamás los pisen, los atropellen, etc. Ese es, ahora lo miramos, es la, sí, la entrada principal. Ahí tienen un espacio que no le permite entrar a la madre, sino únicamente al cordero, y ese cordero ahí empieza a comer concentrado para que empiece el estómago a funcionar y empiece a comer de lo que come la mamá. Y ahí en ese proceso lo tenemos hasta un mes. Al mes, ¿no?, lo pasamos para este otro cubículo, donde ya vemos, ¿no?, los animales más grandes, ya los vemos comiendo más concentrado. Esa es la trampa, ¿no? La madre se les mantiene su concentrado, se les mantiene su pasto, y aquí ya vemos los corderos, ¿sí?, en mejor estado. Este proceso de nacimiento y maternidad transcurre entre un periodo de 2 meses, donde los corderos pasan sus primeros días de vida y comienzan a fortalecer todo su organismo, en especial su sistema digestivo, pero su proceso de crecimiento continúa. Etapa de desarrollo. En esta etapa se busca el aumento en el tamaño o peso que debe experimentar el animal y los cambios de forma, composición y función hasta alcanzar el estado de adulto. Termina el proceso o la etapa de cría y comienza la etapa de destete. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, de allá cumplen 2 meses y los pasamos acá a piso. Sí. Esto ya arranca la hembra, porque la hembra no se deja preñar antes de los 40 días, ¿no?, porque está dedicado a su cordero. Entonces aquí ya la empezamos a sacar a pastoreo, ¿no?, y iniciamos un predestete para que la madre se empiece a acostumbrar a salir sin su cordero. Es decir, y perdone que lo interrumpa, la madre sale a pastoreo, pero el cordero se queda. El cordero se queda aquí. Okay. Iniciamos un predestete y ella empieza a olvidarse, ¿no?, de sus hijos, y empieza a pensar a que tiene que preñarse. Uh-huh. Entonces ese lo aprovechamos para lograr preñarla. Y que cuando se destete definitivamente, que es a los 90 días, esté preñada, y estamos ganando mucho, mucho en reproducción, estamos ganando mucho en productividad, etc. Es decir, que el proceso de alimentación del cordero comienza a ser diferente, buscando que deje poco a poco la leche materna. Las mamás comen por allá, ¿sí?, y los corderos, ¿no?, tienen esto que llama trampa. Él solo puede pasar por allá, come concentrado, ¿sí? Y no está dependiendo únicamente ya de la teta de la madre. Y, como les repito, salen a pastoreo y el reproductor se queda acá. Eso vuelvo y le explico. Se trata de que él aumente el libido, el interés de que la hembra llegue por la noche, y hemos logrado obtener porcentajes en el destete de preñez del 90%. El cordero en este momento, cuando ya llega a esta etapa de desarrollo, ¿qué pasa con él? Cuando ya definitivamente fue destetado. Bueno, cuando ya fue destetado, ¿no?, ellos en este momento pues están comiendo concentrado, sí, y están comiendo, tomando leche. Sí. Y si uno al destetarlo le quita a la mamá y le quita el concentrado, pues se derrumba todo lo que hemos hecho. Entonces hay que continuar dándole por 1 mes, 2 meses el concentrado, ¿no?, para que siga el desarrollo del proceso de carne.
¿no? Y podamos sacarlo a mercado. Una etapa que parece sencilla, pero que por el contrario necesita de mucho cuidado y dedicación, pues de esto dependerá un buen cordero para comercializar con excelente carne de calidad. Así que en esta etapa se puede determinar que en condiciones ideales un cordero llegará a término de 4 a 5 meses de edad, con un promedio de 50 a 60% de su peso adulto. Un cordero doble propósito puede promediar una ganancia de peso semanal de 2,5 kilos desde el crecimiento hasta la reproducción, a los 3 o 4 meses de edad. Así que para algunos animales en la granja el proceso de desarrollo termina y son vendidos al mercado. Pero hay quienes se quedan a continuar su producción, eso sí, acompañados de una buena alimentación. Etapa final de producción. Es necesario conocer el estado. Son hembras todas preñadas, mayores de 90 días, de 100. Estas son mayores de 100 días. Como bien es sabido, sobre todo por quienes desarrollan proyectos pecuarios, la base de un proyecto exitoso es una buena alimentación, además de los cuidados que se deben implementar a la hora de acompañar estos procesos de producción. Por eso es tan importante el acompañamiento que hacen quienes dedican su vida a esta bonita profesión. José Acosta ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de los ovejos. Aquí en Corderos Torcoroma, ¿cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo es su trabajo? Mi trabajo es echarle comida. Me paro a las 5 de la mañana a limpiarle, echarle comida. A las 9 suelto las hembras, parte de los machos que se están saliendo para pa venta. Sí. Y a la 1 por ahí vuelvo, los recojo otra vez, le echo comida. A las 4, los guardo, los que están por fuera, le echo comida ahí.
y pues limpiarle los bebederos, limpiar la, de la granja, todo eso ya es el trabajito mío que tengo aquí. José Acosta es una persona dedicada al cuidado y alimentación de los ovejos y ovejas, además de la limpieza de las instalaciones del hato. Un hombre que realiza su trabajo con dedicación y alegría, pues afirma que además de trabajar, está desempeñando una labor satisfactoria para su día a día. Sí, gracias a Dios que sí me gusta, me ha ido bien. Tengo el trabajito y gracias a Dios que todo lo ha hecho bien, con la fe de Dios. Muy similar es el caso del señor William Arredondo, administrador de la granja Corderos Torcoroma, quien también dedica sus días a los cuidados de los ovinos y a la manutención de la finca y sus instalaciones. Aquí pendiente de los ovejos, de los empleados que hagan bien el trabajo y también de los ovejos, que uno estar, por ejemplo, cuando el doctor compra, cuando el doctor vende, todo eso hay que estar uno pendiente de eso. Y para eso él me tiene a mí ahí encargado. Llevo ya 5 años con él, aquí trabajando en la finca, entonces estamos... Yo casi también le llevo, ya conozco la mayoría de los padrones, todo eso, porque con el tiempo que uno tiene, entonces uno se encariña uno con los ovejos, con toda esa vaina y sí, bien ahí con él. William está día y noche al pendiente del hato y todo el acontecer empresarial de la granja. Lleva registros de todo y ama lo que hace, pues siente que este trabajo es muy enriquecedor. Me ha gustado. Sí, uno le coge como el ritmo a las cosas, porque eso y ya a uno le gusta, no es tanto... Eso es un gusto que uno le agarra a él, porque me gusta, porque no me gustaba, no, ya me hubiera ido de aquí, pero ya sí. Ya te habías ido, sí. Sí, porque a uno le gusta. Son 5 años con él ya, entonces eso es una cosa que uno ya le coge un gusto, que los conoce uno muy bien a los animales y todo. Ya ustedes le cogen cariño también a... Sí, cariño a los animales y todo. Le ha tocado criar unos a tetero en veces que la mamá no sirve, que sale unas de descarte, entonces no sirven. Entonces me toca criar a tetero, darles tetero para que no se vayan a morir, todo eso.